La siguiente información es una presentación del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de la Diócesis de Armenia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más nos encontramos aquí en el Centro de Comunicaciones Francisco de Sales de la Diócesis de Armenia con un objetivo muy singular: el templo de Nuestra Señora del Carmen del municipio de La Tebaida. Y en estos días hemos estado celebrando a Nuestra Señora del Carmen. ¿Cómo está el templo, padre Carlos Arturo Ríos? Bueno, lo estamos recuperando. Usted sabe que es un templo post-terremoto, con una problemática grande de lluvia que ya la controlamos. Y ahorita pues vamos a tener el banquete amor por la parroquia en pro del mejoramiento del templo interno. Y ese mejoramiento se ha visto porque los fieles han venido contribuyendo, pero se requiere más. Sí, claro, se necesita más recursos económicos para poder continuar el arreglo del templo. ¿Y qué hacen para allegar esos recursos? Bueno, hemos hecho muchas actividades. Por ejemplo, el año pasado trajimos a la Voz Popular de América, a Franci. Ella muy amablemente se nos unió a esta labor y antes nos colaboró dándonos algunos detalles para un bingo y una moto. Y pues la presencia de ella pues atrajo mucha gente. Hicimos un festival gastronómico, hicimos una rifa y trajimos a José Manuel de Yo Me Llamo José José, y ahí recaudamos el dinero que necesitábamos pagar, que hicimos de préstamo para el techo, sobre el techo del templo. Ese préstamo lo hicimos a 10 años, lo pagamos en un año, 150 millones. Y ahora ese Yo Me Llamo sigue siendo parte de lo que se va a presentar precisamente en esta oportunidad. Ahora se presenta mañana en el Centro de Convenciones de Armenia, y acá de Armenia se presenta Joan Sebastián, de finalista de Yo Me Llamo, y Camilo VI, finalista de Yo Me Llamo. Este Camilo VI no es el Camilo VI de acá de Armenia, es otro que se presentó en Yo Me Llamo. ¿Y qué hay que hacer para poder admirar estas personas que hacen ese homólogo? Comprar el bonito. Como ya no tienen tiempo de pronto de ir a La Tebaida, entonces pueden acercarse a la taquilla del Centro de Convenciones y allí lo adquieren. ¿En el Centro de Convenciones? Centro de Convenciones. ¿Aspiran a llenarlo, claro? Aspiramos a llenarlo, claro que sí. Ustedes, los sacerdotes, hay unos que se preocupan mucho, además de la parte sacramental, en la parte administrativa, de estarle dando una muy bonita presentación, y son varios los templos que en el Quindío se están observando en ese mejoramiento, en la infraestructura. Hace rato no voy a La Tebaida. Okay. Y me han dicho que está muy hermoso. Y cuando hablamos de él, ah, claro, es que el padre Carlos Arturo lo está poniendo muy bonito, porque lo que cae en manos de él lo hace como florecer. Bueno, usted sabe que nuestra labor principal como sacerdotes es el pastoreo de las almas, pero nos toca administrar. Y entonces, al administrar, nos encontramos con situaciones difíciles que están viviendo los templos. Entonces, pues hay que ponerle la mano a estos templos, porque no solamente allí se reúne la comunidad, sino que allí habita Jesús sacramentado. Entonces hay que tener el templo bello, como dice también la Sagrada Escritura. ¿Cómo va la organización del templo en cuanto a la participación de los fieles con los grupos apostólicos? ¿Qué clase de grupos apostólicos tiene allí? Bueno, allí tenemos proceso de nueva evangelización, tenemos varias comunidades, tenemos catequistas, tenemos monaguillos, tenemos la parte social muy importante de la parroquia, que es la Fundación Yampi, y tenemos Legión de María. Bueno, hay diferentes grupos. Algunos popularmente dicen que ya como que huele a Nochebuena, a natilla y buñuelo. ¿Qué nos puede adelantar para la próxima Navidad? Bueno, un pesebre con animales reales. Que ha gustado mucho, además. Sí, llama mucho la atención. Un pesebre con animales reales, y claro, también se va a los barrios a celebrar. El otro padre, el padre Álvaro, es muy colaborador, yo diría que en pastoral mi mano derecha, entonces él me ayuda mucho con los sectores. Como el propósito de esta charla es la parte artística, además de ir a admirar
a Joan Sebastián y a Camilo VI del programa Yo Me Llamo, ¿qué otros atractivos puede tener? Bueno, pues ante todo es que nos vamos a reunir como comunidad, pueblo de Dios. Y segundo, pues van a haber unas 2-3 rifas porque no nos da mucho el espacio, el tiempo no nos da, porque la idea es que la gente llegue a las 6, iniciar a las 7 y a las 10 estar terminando, porque pues tenemos unos artistas que vienen de otros lados y también hay que pensar en ellos. Y el vinito y el pancito. Ah, mire que si tienen algo más. Claro que sí. Es decir, pero que la gente vaya después de haber hecho alguna cena. Ah, sí, claro. Entonces todo es, ¿cuándo la presentación? ¿A qué horas y el costo? Mañana 6 de la tarde en el centro de convenciones de acá, de Armenia. Viene Joan Sebastián de Yo Me Llamo, Camilo VI de Yo Me Llamo, finalista los dos, y el bono de participación, 60,000 pesos. Todo esto con el propósito de seguir mejorando la presentación del templo parroquial de Nuestra Señora del Carmen de la Tebaida. Se traen mejores artistas porque para Dios, lo mejor. Lo mejor, así es. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.